Hola, soy Nagua Alba, diputada de Unidas Podemos en el Congreso. Desde que saltó la noticia del máster de Cifuentes, hemos visto cómo algunos sectores han aprovechado para lanzar una campaña contra la universidad pública. Pero lo cierto es que esto es minoritario y que nada tiene que ver con la mayoría. Además, es un insulto para los miles de alumnos y alumnas y sus familias que consiguen sacar adelante sus estudios a pesar de las dificultades y de las tasas abusivas. Sabemos que, como otras instituciones, la universidad pública debe ser transformada y despojada de mecanismos y clientelismos heredados del pasado. Pero una cosa es eso y otra tachar a la universidad de institución corrupta, cuando lo que subyace es el interés por degradarla para así mercantilizar y privatizar el conjunto del país. No en vano, la universidad pública ha sido una de las grandes perjudicadas por la supuesta crisis, con unos recortes de 1.500 millones de euros entre 2010 y 2014, reducciones de plantilla y mucho menos profesorado joven en los últimos años. Y pese a esta degradación del sistema público por la que han apostado los diferentes gobiernos, debemos recordar que la universidad pública es un pilar fundamental de la democracia, que ha cumplido y cumple una labor de movilidad social y de garantizar el acceso de las clases populares a una formación de calidad. Nosotras estamos firmemente comprometidas con la universidad pública. Es por ello que hemos presentado una iniciativa que insta al Gobierno a desarrollar mecanismos de transparencia que contribuyan a democratizarla y fortalecerla. Proponemos que, en colaboración con las comunidades autónomas, se transformen los procesos de selección de universidades y OPIs para que sean abiertos, homologables internacionalmente y totalmente transparentes. También la simplificación de los procesos administrativos para facilitar su transparencia y promover la prevención y la intervención en casos de conductas poco éticas o ilegales. Y por último, revertir los recortes a la universidad pública y a los centros de investigación, aumentando sus niveles hasta la media de países de la OCDE o de la Unión Europea. Esperamos que el resto de partidos voten a favor y se comprometan con una universidad pública de calidad, digna y transparente.